A la buena noche. ¿Tienes una pyme? Es el momento de hacerla crecer y dar un salto de calidad con las ayudas de Kitty. Fuera, toma por saco. Vamos a poner YouTube. Es más fiable y luego no me joden. Correcto. Con esta por lo menos no me van a echar para atrás los vídeos. Omadilla, ¿dónde paras, tío? A ver si el señor Pomada se digna en hablar o a ver dónde leches está. Estoy en el taller. ¿Pero en dónde estás tú? ¿Tú sabes dónde estoy yo? En Sevilla. ¿En Sevilla? ¿Tú sabes que el corazón que Adriana va nunca volverá? No sé. ¿Me vas a hacer bajar hasta ahí abajo? ¿Dónde estás tú? ¡Oh! Tú tienes más dinero que yo, ¿verdad? Bastante más dinero que yo. Pues súbete arriba que estoy en... Kotka. Kotka. Con K de kilo. Kotka. Arriba del todo. Al lado de Viborg. Ahí te busco. Baja un poco la música, tío. Estoy buscando, ¿eh? Arriba, ¿ves San Petersburgo? Sí, esa, sí, pues sí. A la ahí, izquierda de San Petersburgo está Viborg y luego Kotka. Uy. Espérate, voy a abrir. Mira, de mientras voy a hacer una cosa. Opciones, en controles. Volante, ta. Palanca de cambios en H. Le vamos a poner en divisor. Divisor, ¿no? Cuando puedas abrir el mapa. Voy. Un momentito. Aquí Kotka. ¿Ves? Está ahí arriba del todo. Aquí. ¡Hostia! Te has ido cerca, ¿eh? Pero bueno, es igual. Si le das con cámara cero, te puede llevar incluso aquí. Si sabes usarla, claro. Si no eres tan torpecito que no sabes usarla. No. Por desgracia, no la sé usar. Joder. ¿Y viaje rápido te permite? Sí. Pues lo dale. Que estoy viendo. Sí, sí que tienes viaje rápido a Kotka, si quieres. Si lo has descubierto, sí. Quiero probar una cosa. Pero yo de ahí para arriba ya no tengo DLC. Desde Kotka. Creo que voy a aparecer al lado o en el siguiente pueblo. Uh-huh. No estoy seguro. Tú misma. No sé si ponérmelo con rango o con divisor, tío. Voy a probar a.
A ponerme la palanca con... Me pondría con fuego. Con rango y ya está. Pondría fuego, la verdad. ¿Por qué? Porque ese camión no es bueno. El Iveco es guapísimo, tío. ¿Qué coño me estás contando, tío? El Chiveco es una mierda. El Chiveco es una pasada, tío. ¿Por qué coño me sale marcado en el mapa, para ir a donde sea? No me joda. Mira, ven qué ciudad estoy, a ver si estoy aquí al lado. Sí, estás aquí, estás aquí, estás en la misma ciudad que yo, estás perfecto. Ahora vente para aquí, ahora voy a coger yo una carguita aquí. Coño, que la mía es de la barra espaciadora, copón. Vale, un poquito de paciencia, te voy a pedir un poquito de paciencia, te explico. Porque he vuelto a colocar la palanca, bueno, y en vez de que sea automática real, la he puesto en cambio de marcha normal. De palanquita. Entonces te voy a pedir un poquito de paciencia nada más. No sé, yo voy también en manual. Uh-huh, guay. Vale, ¿entregas del WOT o qué? Tú tienes el de Volvo, ¿verdad? Creo que sí, sí. ¿Te atreves con una guapa o qué? ¿Y tú puedes? Supongo que sí. Tenemos una de 77.000 pavos. Para llevar un camión de cama baja con una excavadora Volvo. Eso ya es para toda la noche. Con esa carga tenemos para todo el rato, ¿eh? ¡Hostia puta! O un bitren. Tengo un bitren guapísimo, 1.600 kilómetros. ¿Qué te parece un bitren? ¿Y a dónde nos lleva? Hasta Alemania, Osnabrück. ¿Te apetece ese mejor? ¿Y cruzamos Suecia? También está guapo, ¿eh? 53.000 pavos. Un bitren. Venga, va, pues un bitren, va. Venga. Vale, ahí, grande, pomaditas. No esperaba menos. Disfruta del viaje. Mi mamá, lo tengo para enganchar ya. Vale, pues. Lo voy a seleccionar y voy a ir a por ahí. Venga. De una. Espérate a ver si mi edad puede con ello, ¿eh? No me jodas. Es que un chiveco. Todo preparado, vámonos. Ey, se supone que me va un poquito inestable el puto directo, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El internet. Sí, puede ser, ¿no? Me marca un pelín inestable. No sé por qué. Una velocidad de bits un poco tal. No sé, lo puse a 1080 y al igual me... Te ha flipado, ¿eh? Que te ha flipado esa calidad. Sí, no sé. 1080 tampoco me parece tan mal para streamear, tampoco no es... Y por velocidad, no me jodas, por velocidad de internet sobrado. Hola, 420. A tu prima. O a 70, o a 700. No, tiene que ser 936 o algo así era. Pero bueno, de momento yo lo veo bien. En el móvil se ve bastante bien. Cuenta que eres tú el hot de la partida también, ¿eh? Lo sé. ¿Quieres ser el que hostea la partida? No sé, señor mío. Ya que lejos está la carga, ¿no? No, pues está aquí al lado. ¿Dónde tu coño te has ido? Donde me manda. Ah, pues está aquí al lado, coño. Bájate para ahora para tu izquierda. Sí, lo sé. Madre mía, cómo derrapa esto, tú. ¿En serio acabo de hacer lo que acabo de hacer? Pues no sé qué acabas de hacer. Me he subido entre dos fallas y he saltado. ¿Me estás diciendo en serio, pomadas? Sí.
He llegado a la carretera, por aquí no vienes tú, tienes que ir por aquí. A mí ya te veo. Quítales a eso. ¡Ay, va! Las metí al coche, te acabo de ver, ¿eh? No ha pasado nada. ¿En serio un camión rosita? ¿En serio un camión rosita? ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Has visto qué coche llevo delante? Un Tesla Meto. Amarillo. ¿Y se lo ves? Pues ya no lo ves. Está guapa la pintura de pirata. Está guapísima, loco. Ea, te estorbas del Tesla, ¿no? Ya llegas, ya. Ni tan mal, la carguita. ¿Qué has hecho? Estás de medio lado, loco, te acabo de ver. Le he hecho un caldentela y me ha hecho un trompo. Madre mía, el pirata. El pirata malapata. Tiranda. Tirándome de la noche. Eso no creo que se haya visto, ¿no? Sí, no, te he visto de medio lado. Hostia, el dad de los cojones. Escúchame, ¿sabes que hay unos parámetros para tocar que no te patine tanto el camión, verdad? Me la sopla. Ahí estamos, grande. Ando a dónde, a tomar por culo antes. Siempre para adelante. A ver. Madre mía. ¿Vas a comparar tú esa edad a mi super máquina? Mira. Aparcado. ¿Qué tiene? ¿La carga en el mismo sitio que yo? Aquí detrás. Ah, pues entonces me salgo. Espera que me... Mira usted, caballero, que me parto. Perfecto. Cuando usted diga, caballero. Venga. ¿Salimos, pues? ¿Por qué? ¿Qué tipo de carretera tienes puesto tú? Yo tengo por el mejor. La normal. El mejor. Venga, vale. Voy a dejar las luces puestas que luego me multan, loco. Ya las llevo en automática. No puede el chiveco. Hijo de puta. Esté preparado para girar a la derecha. Me ha abierto y gira a la derecha. Tío, es lo que hay, semáforo, delante mío, semáforo, un semáforo, sí, nada, tira para adelante. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Vale, cogemos a la derecha, semáforo, paro. Gira a la derecha. No matices, cabrón.
No me acuerdo cuál era de subir. Sí, ese, 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 ese. Voy para adelante. ¿Quieres que te empuje, bombón? Yo que tú pasaría por delante, tú mismo. Te lo digo porque yo con el cambio de marcha voy a, volviendo a coger el cambio de marcha normal, que la verdad es que me apetecía. Yo te empujo, bombón. No. Gracias. Esté preparado para girar a la derecha. A la derecha, aquí adelante. Gira a la derecha. Una máquina, chaval. El mío se escucha más. Ya estamos. Por ahí empiezan los problemas. Me pongo 83. Que si no llorarás. Yo voy a 70. Ah, vale, vale. No, no, pero la carretera de 80, tío. Vamos a ser ni tan precavidos ni tampoco tan atrevidos, ¿sabes lo que te digo? Vaya recto. No, la zona del norte es muy chula, tío. Hostia, el pasto. No, vamos hacia Helsinki. A Helsinki. Esté vamos. Preparado para girar a la izquierda. Correcto, aquí. Reduzco un poquito. Gira a la izquierda. Ojo, ábrete un poquito, ¿eh? Sucesión ordenes. Y ahora ya cuesta abajo sin a tope. Problema. Déjame entrar, cabrón. Aquí va la bola verde, la bola rosa. La pirata rosa. ¿Qué coño me he pasado? ¿80 por aquí? ¿En serio? Pues yo que voy a 100. ¿En serio? Sí. Bueno, ahora 90. Yo 85 me clavo, no te pases. No la jodamos. Puente chulo. Luz túnel. Túnel y yo. Puente y túnel. Un puente túnel. Yo que pensaba que ibas a venir con el ñeñón. Pero no pones a conductores, tío, con los camiones. Pues claro. Ah. Pero está en Madrid, ¿no? Qué armado. ¿Dónde me traía el gas? Vamos a ver, chiveco. Chiveco tira que no veas, loco.
El Iveco tira que no vea. Pues mira cómo tira esto. Te quité la pegatina. Escúchame, que del vuelo atrás no vas a pasar de 90, que lo sabes, ¿verdad? Ya, pero te quitas las pegatinas. ¿Pero qué dices? Si yo estoy por delante tuyo todavía, Melón. ¿Cómo que estás por delante mío? Hostia, pomada, ves menos que una polla vendada, loco. Ah, coño, si vas a llorarte. He adelantado a un Iveco igual que el nuestro. Claro, eso sí que puede ser. Y vuelva a salir a la derecha. Bueno, por ahí voy. Ay, mierda, que no me va a dar tiempo a adelantarte. Me cago en mi madre. Bueno, a ver, siempre puedes tener tiempo de adelantarme, pero con cuidadito. Mira, que no sube el nenao. Que vas con el DAF, que no vas con el ñeñón. Voy con el motor de Renault. Ahí mola el DAF ese por los espejos. Pues voy en una nave espacial. Sí, pues me gusta por los espejos esos. Y cada día se ven más camiones con esos espejos. Ya. Yep. Aquí tienen un autobús eléctrico urbano. ¿Sí? Mantente a la izquierda. Tanto para las puertas como para el retrovisor. Aquí ellos. Lo hay Volvo, lo hay MAN, lo hay Iveco. Los he visto de todo ya. Y autobuses, ¿eh? Sí. De camiones, por supuesto, pero autobuses, digo. Aquí lo único bueno que tiene, que le veo yo, ¿sí?, es que tiene muy buena accesibilidad. Mantente a la izquierda. Ah. Escucha la megafonía súper bien. Ese es el autobús urbano, ¿no? Sí. No, el autobús urbano de aquí es pequeñito, es una marca rara, tío. Tienen dos, uno viejo y uno nuevo. El viejo te mentiría, no me será la... Un Sun Sui o algo así se llama. Sun Sui o Suni o Sun Su o algo así. De Majestic. No. No sé cómo... Mira, acaba de encender las largas automáticas. Pero como va hacia adelante, no... No. Te vas a tener que mantener a la izquierda, lo sabes. No sé, bueno, me pone aquí... Sí, seguramente sí. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. No, me pone a la derecha, Melón. ¿Por qué me engañas? Y frena que hay el tráfico. ¿Pero por qué me engañas, mamón? Si me ponía a la derecha. Salga a la derecha. Y ahora continúa a la izquierda. Hostia, que se me cala. Has cambiado de marcha, tío. No he cambiado. ¡Ey, qué cuestita! Qué poco me gustan estas incorporaciones. ¿Por? Porque no me gustan. Está el puto sol en la cara, macho, como deslumbra. Yo voy bien, voy alto. Pues yo mira que tengo el parasol. Sí, yo mira que tengo el parasol también, pero... Yo cortinas. Vale. Una cortina no tengo puesta en este. En el Volvo tenía unas cortinas de local mod. ¿Dónde va? Coño,
hay un coche aquí y está todo el rato que si me deja pasarlo, si no me deja pasarlo, acelera, no acelera. Pues ese yo me encargo de él. No, entonces yo voy a velocidad constante, ya se apañará él. Mientras no te pegue el freno. Yo que tú me pondría a la izquierda por si acaso te pega el frenazo. Sabes que a veces pegan los frenazos esos que pegan, tío. A lo mejor porque se cagan o... Entrate ya. Sí, hijo puta, se lo ha explicado. Veamos, me da mucho respeto la IA a veces. No, pues a mí no. Joder, macho. Yo le doy colatazo. Ni con esto doble, ni te enteras. Ya, eso sí. Pero la putada es que no es el tuyo. Que la putada es que lo vas a tener que pagar. O te lo descontarán de la carga. No, este remolque no es mío. Afloja 75, ¿eh? ¿Te has adelantado un camión en un túnel? Sí, ¿no está permitido? O sea, eso no se puede hacer. Bueno, vamos viendo, yo no he visto ninguna señal que me lo prohibiera. Atrás había una. Bueno, no sé. No. No, de eso no sé lo que me estás hablando, loco. Mira, tu colega el del Tesla amarillo. Yep. Me posiciono en la derecha. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Que te chusco. Pues ve reduciendo, que esto no es para ir a... Salga a la derecha. A chuscar, ¿eh? No se iba a 100. Pues por eso, no chusques más. Que aquí hay que frenar. Gira a la derecha. Un mes al paso. Pasa, que no viene nadie, anda. Qué suave va este camión, macho. Yo este lo tengo que llevar al taller, ya te aviso. Yo también. Pero ahora no le podemos llevar. No, ahora mismo no. Bueno, pues llevarlo sí que se puede llevar al taller. No viaje rápido, pero visitar el taller sí. Por eso. Cuidado, la policía, reduzco. Mucha policía, poca diversión. Mantente a la izquierda. No has visto nada. No. Sinceramente no. Balcan loco. Buena empresa, mejor persona. ¿Les ponen unos nombres, tío, a las empresas? Sí. Semáforo, sea aquí adelante. Y rojo además, reduce. ¿Me deja tirar para adelante? Sí.
puta sale antes que yo, tío. Con el cambio de marcha no, no sé, no tengo fuelle o qué pasa aquí. Total, para volverse a comer otro semáforo. Ojo, el pirata mala pata. Vaya recto. Uf. Perdón. ¿A quién le has dado? A ti. No me jodas. Estoy pues detrás tuyo, mira. Pues no sé. No sé. No me he enterado, ¿eh? Te da el remolque. Yes. No le has hecho daño. Ya, ya, no sé, no sé. Mira con la derecha. Me pongo, ¿eh? ¡No! ¿Cómo que no? Vale, coño. Que tengo que girar a la derecha, cabrón. Pues métete. Me acabas de decir que no, desgraciado, me has cagado. Porque me encerrabas a mí. Coño, que te estoy diciendo que me tengo que meter a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Pero es que te había doblado justo cuando estaba yo metido. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Tarirorirorado. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Romerales, que te vienes muy arriba con las curvas. ¿Hay colisión o no? Creo que no, pero no sé si te dejará. Espérate. No, cabrón. Solo hay un sitio para ir, ¿eh? Sí. Ahí. No importa, cabrón. Encontraré una nueva ruta. Cuando me digas, entro yo, ¿eh? Ya puedes entrar. No, digo. Para viajar. Ah, ya puedes darle. Yo creo que no hay colisión, creo. Sí, barco, sí, ¿no? Hay. ¿Sí? Aquí en este barco sí. Vaya recto. Venga, sal. Ya está. Aquí, ya estoy, ya. ¡Epa! La tirona como ha pegado cuando has llegado, tío. No, si me he tirado todavía. Me está cargando. No, pero me sale que ya estás aquí. Por la derecha, Alberto. Sígueme la flecha donde estoy yo.
Primero, o sea, gira hacia la izquierda, pero luego donde están los coches, a la derecha de los coches que están aparcados. Gira a la derecha. Vaya, hombre, que me he enganchado. Espérame ahí fuera porque no he salido. No te preocupes, si voy súper despacito, tío. Me metí en el pasto. ¿En serio? Sí, me he ido de frente. No te preocupes. Espero un segundo. La curva. Ahí va, hay que actualizarlo. Ah, pues ahora qué? No. El Sin Dashboard. Nada, nada, ya está. Bueno. ¿Y eso para qué? ¿El qué? ¿Dashboard? No me jodas. ¿Cómo que eso que para qué es? ¿Ya estás aquí? Venga. Es una aplicación para tener en la tablet pues las estadísticas del camión, los daños en la carga, el gasoil, si llevo las largas, si llevo las cortas, si llevo el estroboscopio. Incluso lo puedes usar como para botonera para el farming. Sí, la aplicación se llama Sim Dashboard. Y tendrás que configurar con todo, ¿no? Sí, pero bueno, ese es fácil de configurar. Viene ya por definición, vienen muchos, ¿eh? O sea, para el euro vienen ya predeterminados, no tienes que tocar nada. Te pone incluso en el mapa estándar, te pone el GPS en la tablet, si quieres. Es una pasada. Es de pago. A ver si me explico. Tiene una parte libre y una parte que es de pago. Creo que valía, hombre, barata no es, ¿eh? Me parece que vale 9 euros la aplicación completa. En la rotonda, ah, pues, coja la segunda salida. Pagas 9 euros. ¿Qué tal? Buenas, ¿cuánto tiempo, tío? ¿Cómo vas? Salga ahora. Rotonda 50, rotonda de frente. No, de frente. Uy, la señal. Llevado. ¿Otra vez te has matado? No, que me llevo la señal de la rotonda. Le voy a quitar la larga a esta gente y yo. ¿Sabes que los camiones te dan las largas? Sí, lo sé. O eso parece que hacen. Pega un puñetazo como la haga más larga. Uch. Tira, si quieres ir delante, tira. Mother Duff. Mm.
Tira, tira, tira. Tira, pirata mala pata. ¿Entro? No, 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 hijo puta. Tira para adelante. Espera, 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 yo te aviso, no te preocupes. Ahora, ahora. Ahora puedes entrar. Ay, que te parió más cagado, cabrón. Que si ves que te falta carretera, avisas, ¿eh? Es que suena la raya. La raya. Alguno más le hace cosas a la raya. En vez de sonar. Uno la sopla. Mantente a la izquierda. A la izquierda, Monzón. Sí, señor. Voy detrás tuyo, no te preocupes. Para. No, 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 salgan, no salgan ni se. Joder, puf, me cago. Hasta luego, Hasta luego, pomadas. La madre que lo parió tú. Anda, que. Salga la vaya, vaya cruzadita que te has pegado, nene. Uy, que se me ha calado el camión, tú. Es que si no, no miraba. Me cago en tus muelas. Pero ha entrado, ¿eh? Sí, 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 hombre, que se ha entrado. Pero por cojones. Madre que te parió. Porque, mira, justo viene la benemerita detrás. Si te pilla, te cepilla. No creo. ¿Que no? Hostia, cómo suena el cambio de marcha de este camión ya. ¿Es una mierda o qué? Oye, escucha, escucha, para, ¿dónde vas? Hay una cinemática ahí, joder, me la voy a perder. Lo pone, está por el otro lado. ¿Qué quieres? ¿Que subamos al puente? No, 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 es igual, es igual. No, 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 tira. Habría que bajar por aquí, por donde estabas tú metido, si no. Tira, es igual. No pasa nada. No te preocupes, no te preocupes. Adelante, me da igual, ¿eh? No, no, a mí también, tranquilo, tranquilo. Voy cómodo mirándote el ojal. Me da tanta pan si lo estás deseando. No, si te empotro, nos quedamos los dos sin camión. Mantente a la derecha. Vais bajando marcha, anda. Ok. Mantente a la izquierda. ¡Cuidado! Cuidado con la salida. No, 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 tranqui. Estoy bien. Entre los dos compañeros me han dejado pasar. Uno ya iba por delante y el otro me ha dejado pasar. ¿Mm? Que viene en curva, nene. Pues tú eres de volcar. A ver el puto camión que va haciendo ese. Espérate.
muela, desgraciado. ¡Ojo! ¡Hostia, hostia, pomadas! El libro tiene, loco. ¿Qué le metes? ¡Oh, chaval, lo que ha faltado! No. ¡Sí! Ya te digo. Metido. No, no, las he hecho frenar. Claro. ¿Serás cabrón? Cállate que te hago frenar a ti, ¿eh? Yo digo Guatemala, Guate peor, eh. Oye, ¿qué? Que conduzco mejor que la anti, eh. Sí, eso es verdad. Sí. Un momento. Aquí para una foto. Perdón, espera. Tengo que parar. Me propuse hacer. Que le dé por culo que venga detrás, que se joda. Mira, demasiado amable que soy, que voy a poner los dobles inteligentes. No sé para qué vale, si me darán un logro o no me darán un logro. Ahí estás. Madre que me parió. Ya puedes darle pomadillas, tío. Gracias. No sé si te da un premio o te da una bolsa de chuches por mongolo por hacer todas estas cosas, pero... ¡Hijo puto del Volvo! Dale. ¿Cómo va de gasofa? Este no consume. Este no consume una mierda, macho. O tiene un buen depósito, claro, que también es posible. Vaya recto. Sigo erecto. Hay aquí, ¿eh? No me deja pasarlo, tío. Me hace reducir el cabrón. ¿Eh? Que me hace reducir, que no me deja pasarlo, tío. Avira, Batise. El cielo es espectacular, tío. Me cago en mi puta vida. Desde que han metido el cielo así, una puta pasada. Se ve precioso. Sí. Las 11. Uch, que casi le meto el camión del lado.
pista también. Voy a entrar la gasolinera, ¿eh? ¿Sí? ¿Necesitas echar gasoil? Voy a echarle. A ver si llegamos. Porque ponía ahí atrás una gasolinera. Aquí está. Vale, voy a entrar contigo. Vamos, yo en principio de gasofa voy bien, ¿eh? O sea, no. Yo por mí no tengo que repostar. Pero me meto y así hago tiempo mientras. ¿Y la gasolinera, loco? No sé dónde coño te has metido. Es muy guapo lo de los aviones. ¡Ay, que me mato! Aquí adelante. ¿Dónde estás, loco? ¿Ponía aquí la gasolinera? Yo creo que te la has fumado, ¿eh? Recomputando. Yo creo que también. Yo creo que te la has fumado y nos has hecho dar una vueltecita de estas guapas. Pero que no soy yo quien para criticarlo, va. Da la vuelta. Ponía gasolinera, te lo prometo. Que a lo mejor lo tienes delante la gasolinera, nene. Esperemos. No, me da la sensación de que no. Te hace dar la vuelta ahí. ¿No me has dicho que tenía gasofa? Sí. ¿Entonces? No, te hace dar la vuelta aquí, hay una rotonda, te hace dar la vuelta, ¿eh? Ah, querías descubrir esta ciudad. Te he pillado ahí, el Linkopi. En la rotonda, coja la tercera salida. Serás torpe. Tenía la gasolinera. Si tenía la gasolinera ahí delante, inútil. Te lo he dicho. ¿Pero por qué no has entrado, sozopenco? Salga. Espérate, que doy la vuelta. ¿En serio? Hostia puta. Hostia pomadas, tío. Ahí pa' pegarte collejas hasta en el carnet de identidad, tío. A ver dónde está la gasolinera. Echa para atrás, gilipollas. En la rotonda te pone una señal bien grande que te pone gasolinera. Métete, anda. Por el camino de atrás. Además te lo pone restaurante y gasolinera. Y hijo, ¿qué pasa? ¿Esta? Más para adelante, sí, aquí adelante está, mírala. Estoy aquí yo. Esté preparado para girar a la derecha. Esta es, ¿no? Por donde entra el camión. Gira a la derecha. Claro, por si la ponía. ¿Qué es una nacional? Hostia, 2,18 de nacional, mis cojones, ¿eh? Voy a repostar que ya que estamos, pero vamos. Hostia, pues creo que me he colado. ¿Dónde estás? Me he colado. Hostia puta. ¿Qué me cuentas, Damián? ¿Vas a dormir? Pomadas, ¿dónde vas, hijo? ¿Qué es aquí? Es por el otro lado, tienes que entrar por el otro lado y por aquí salir, hijo. ¿Por dónde hay que entrar y por dónde hay que salir? Por aquí se sale, gilipollas, por el otro lado se entra. ¿Por qué lado? Por detrás, por tu culo tiene la entrada. Tienes que dar la vuelta otra vez y volver a entrar. ¿Pero dónde vas echando marcha atrás, melón? ¡Tan! Tienes un coche detrás, lo sabes, ¿no? Que salga. Que voy a entrar. Ah, vale, vale, que me salga yo. Sí. Pero tú has visto la que estás liando. Vamos, lento. Vale, que me estás liando. Me está haciendo coger todos los autos. Ay, sí, vale. En la rotonda, coja la primera salida. Salga ahora.
Pues venía medio seco. Ala, avísame. Voy a buscar a Wanda mientras. No sé, yo voy a salir por la carretera. Sí, sí, voy a buscarme agua un momento a la cocina de verdad, que vengo ya. Vale, va. Hola, pumadas. Hola, Damián. ¿Qué tal todo? Muy bien, aquí esperando a tu padre que no sabe conducir. Se nota. Ha volcado ya dos veces. ¿Quién ha volcado dos veces, cabrón? Yo no he volcado, ¿eh? ¿Eh? ¿Quién ha volcado? Nadie, ¿eh? Sí, no, mentira, ¿eh? Son mierdas. Vamos, que te espero en la rotonda, cojones. Otra vez. Dios, que pienso que tengo el cambio automático. Izan. Izan, melón. Hola, buenas tardes, soy el agente tramposete, baje la ventanilla, vamos a hacer la prueba de alcoholemia y los papeles del camión, pero rapidito y no se dé a la fuga. En la rotonda, coja la segunda salida. Mirando, pero... conductor novato. Tu prima. A la izquierda, Monzón. Tu prima. Ahí a la izquierda. Así es, a la izquierda. A la izquierda. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo se os ha dado la tarde, Damián? Damián. ¿Qué, cómo se os ha dado la tarde? Mantente de izquierda. Dice. Bien. ¿Bien? ¡Amao! Ya estoy, gilipollas. ¿El qué dice, Damián? Habla un poco más fuerte, no te escucho. Que hay gente... ¡Molo! Vale. ¿Ahora me escucho bien? Quizá. ¿Quieres que me lo ponga más dice a la boca? Bueno, a tu hijo mejor es un fiera. No, no, así está bien. ¿Eres un fiera de qué? ¿De feo? No te pases, Iza, pobrecito. Ahí el que peor sale de los tres, el anti. ¿El anti es muy malo? Izan. Dice. No de bueno es un máquina. Ah, hombre, si todo el día jugando. Te ha faltado poco, ¿no, pomadas? No me has visto por el espejo hoy, ¿eh? Haciendo rueda. Rally. ¿Pero qué jugabais? ¿En tríos o qué con el anti? Pues el anti tiene que ser un show en el Fortnite. Izan. Dice. Sí. Muy bien, joder. Aquí hay un banco. ¿Cuántos kilómetros quedan? ¡Coño, qué! ¡Joder, un disco! No veas la cosa que ha caído en el partido, ¿no? Poquísimo. 85 kilómetros. Ah, no, 85 kilómetros, cojones. Nada, solo quedan 1000. No te preocupes, pomadas. ¿Eh? Solo quedan 1000. Su puta madre. Hombre, ya te he dicho que esto iba a ser una carga para la noche. Te he dicho, una carguita. Una calentura la voy a meter al DAF. Vaya recto. Claro. Paso está Ramón. Y tenía nada más 4 kilómetros. Te ha dicho mi padre que mañana hay directo de Fortnite. Los cojones. De Navarone. Mañana por la tarde, si no pasa nada y tu tío tampoco entra, igual me voy al farming. Como hice la otra vez. Izan. Dice. Ja 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 ja. ¿Qué? Yo estaría encantado de hacer un directo de Fortnite cuando vosotros juguéis al... al modo sin construcción. Pues ya está, pues jugamos al modo sin construcción. Hoy no. Un PvP. Mañana.
Ay, Dios. Damián, ¿me está haciendo el directo? ¿Quién hace directo? Damián, que no. Se le está viendo. No creo. Mi padre. Hijo puta, ¿qué me has hecho frenar? Sí. Sí. Pues joder, voy a quitar las pegatinas, pero no puedo. Madre mía, antes, ¿qué, hijo? Antes he derrapado. No sé. A ver qué te parió, hijo. Izan. Pon algo en el chat. Izan. Dice. Bueno, me voy hasta mañana, Munsan, pomadas y damidos. Venga. Hasta luego, Vallecano. Que vaya bien, descansa, tío. Yo no entiendo que lleva ese motor Chiveco. No, 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 el motor Chiveco no lleva nada, tío. Y voy a 85 clavados. No, hombre, 80-85, no, 85 no pita. Con lo cual está permitido, la policía no multa. Son 5 kilómetros de más, ya sabes tú que son los que no te multan siempre. A mí sí. No, no, no. A mí esta última vez me han multado por unos pocos más. Por ir en la autopista 144. Ah, joder. ¿A quién se lo ocurre? A mí, que soy gilipollas y siempre voy con prisas, tío. Esta carretera. Joder. Ya. No, no, sí, prisa. Sí, correcto. No, no, si sí, no he dicho nada. No, no, no hay nada que reclamar. ¿Tú, padre, con prisas? No. Qué mal. No, mira, mira que. Mira dónde está él y mira dónde estoy yo. Pero si voy a la velocidad. Si llevo el puesto el control de velocidad. Con razón, vuelcas. Pero que no he volcado ni una vez, cabrón. Hoy. No, sí. Verá el camión, ¿dónde va a ir? Que no va a ir a ningún lado, pero ¿por qué se tiene que ir a ningún lado? Además, el camión solo vuelca cuando estás a punto de hacer la entrega, acuérdate. Esto es una norma siempre escrita, si no pregúntaselo al pobre Dizan en la última que estuvo. No, se lo pregunta al Anti. No, al Anti no, que el Anti va por libre. Cisterna, tú, guapísima. Deja de mirar la cisterna y tira para adelante. Cesare Supermercato. Cesare Supermercato. ¿Te vas a pisar el freno? No. Es più bello. Vaya recto. Yo no toco nada, loco. Voy a 85 todo el rato clavados. Con el control de velocidad. No. ¿Ya puedo cambiarme o no? No. Vale, vale. Ahora sí. No, pues ahora no, porque viene un coche por mi lado. Y este se mete, el hijo puta. Este es de esos que se mete. Es como lo sabía yo. Abusando de los ángulos muertos. Es più bello, supermercado. Entrate. ¿Qué pasa? Cuidado que hay que meterse para la derecha. Mantente ello. A la derecha. Mantente a la derecha. Ve frenando, que tengo un coche. Adelante. Tú eres mi frena. Salga a la derecha. A la derecha. Tengo que ir a reparar el camión, No jodas. Tan mal lo llevas, tío. Frena, que esta curvita se las trae. Aviso. Sí. Hasta luego. Hasta luego, pomadas. Pues acabo aquí. No jodas.
No, no. No puedo salir de aquí. Me he metido en la mediana. A ver, a ver, a ver, a ver. Hostia, loco. La que has liado, pollo. Hola, chavales, que encima estás con las ruedas al aire, tío. ¿Qué quieres hacer? ¿Eh? ¿Ojo? Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, con dos cojones, sigue. Me hago en el puto camión de atrás. No. Tía, 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 que lo estás haciendo de puta madre. Tía, tía, tía. Ahora para adelante no te dejará. Qué putada, tío. Qué putada, loco. Bueno. ¿Qué hago? ¿Tiro? ¿No tiro? ¿Te espero? Tira, tira. Qué putada, por más, tío. Otra vez. Ya está. A ver dónde aparezco. Transportes caballería. Vaya recto. Sí, está justo debajo en Hopkins. No, joder, me hace el daño en la boca. John Copping. ¿Cuánto te costó la broma del camión? Mil. No puede ser. ¿Cómo que mil? Vaya recto. ¿Cómo me ha costado? Poco me parece, la verdad. Bueno, esta vez no hemos volcado ninguno, ¿no? Eso no ha sido un vuelque. No, eso ha sido que se me ha ido el camión. ¿Verdad? Vaya. ¿Dónde ha parado? ¿Dónde ha parado? ¿Han confundido? ¡Puta! ¡Ya! Se te ha quedado como un ña. Cogete una carguita que vaya al mismo sitio donde yo, pero sin el que sea del World of Track, así podrás correr más. Que sea del normal. Yo voy a donde íbamos antes. A Osnabrück. Me quedan 875, joder, con la mierda de la banda. 875 kilómetros. Voy a ver dónde la tienes. O hace un viaje rápido para más adelante, yo que sé. Un viaje rápido. Directamente a
espera, ¿eh? La siguiente ciudad a la que voy es Helsingborg. Helsingborg, o Malmö, una de las dos, o Trelleborg, o Copenhague, me da igual. Helsingborg, Malmö, Trelleborg o Copenhague. No, no las tengo marcadas. Hostia. Uy, no, ¿y Odense? No, tampoco. ¿Tampoco? Yo por esa zona no he estado. Joder, muy mal, ¿eh? Cuando llegues a lo mejor me dejarás. Cuando llegue yo a Osnabrück. Hostia, no me jodas, loco. Que me queda casi una hora, tío. Que tengo 800 kilómetros, ¿eh? No te queda tanto. ¿Que no? No. Escucha, más de media hora larga, ¿eh? Ya te lo digo yo que sí. ¿No tenías tú entonces activada la consola en el juego? ¿Para hacerte un goto? Creo que sí. Pues coño, activa la consola, le dices goto, el nombre de la ciudad. Y cara adelante. Y luego control F9. No, pero con el. Cuando son cargas del World Track no puedes hacerlo, pero ahora que no tienes nada, sí. Pero que me tengo que enganchar un remolque, ¿no? No tienes que engancharte una mierda. ¿Hacer un goto o no? ¿Hacer un teleporno? ¿Y con qué voy? Con el camión y luego coges una carga. Allí. Es más fácil, ¿no? ¿O quieres coger ya la carga directamente a Osnabrück desde ahí y hacer cámara cero? También lo puedes hacer, ¿eh? Espérate. Haces un goto a Copenhague mientras lo vas haciendo. Coges una carga que vaya a Osnabrück. Y luego haces goto a Copenhague. Pero tienes que escribirlo en como viene en el mapa. No vale que lo escribas como a ti te salga los cojones, ¿eh? ¿Qué has dicho? No te escucho una mierda, lo siento, estoy medio sordo, pero... ¿El DLC de Kroner? Sí, claro. ¿El de Kroner? Sí, el de Kroner, Schwarzmüller, ese los cojones... Papá, me voy, ¿vale? Y algún... Vale, cariño. Y creo que uno más o dos. O uno más de... No me acuerdo. Ah, el Feldwinger creo que también lo tengo. El que no tengo es el último que sacaron, este de... Vaya recto. ¿Cómo se llama, tío? Bueno, el de los remos, que es esto de mierda de... El Swamul, el de obra. Sí, el de obra, el... No me acuerdo cómo se llama. A ver, digo goto, ¿no? ¿O cómo es para hacer el tele? Goto. Todo seguido. Geoteo. Creo que era todo seguido, ¿eh? O junto o separado. Yo creo que es goto, todo junto. Si no lo pruebas en separado. Es un espacio y el nombre de la ciudad. Salga a la derecha. O sea, que tú quieras. Estamos en... Yo estoy llegando a Malmö. Malmö. Con dos... Con la O... Con diéresis arriba, tío. No, me ponen rojo. Pues eso que no lo he escrito bien. Pues pongo separado to, separado lo que sea. Tampoco. Pues pongo to. Pues. Mira, te voy a decir cómo se escribe. ¿Estás viendo el directo? No. Pues míralo, te digo cómo se escribe.
Vaya recto. Avísame, cuando estés viendo. No, no, que no me dejes verlo, lo estoy intentando hacer con Badajoz y tampoco. Vaya recto. Que no te deja hacer el goto, no me jodas. Porque lo debes de hacer mal. Eso seguro. Mira, Badajoz, sí. Pues ya está, pues lo mismo el Molmo ese. O pon Copenhague, yo qué sé. Ah, vale, luego me tengo que transportar con la cámara cero. Claro, luego con la cámara cero tú te aposentas en la carretera donde puedas y luego le das a control F9. Antes era con el F9 solo. Aterrizar. Sí, pero aterrizar tienes que meter, claro, tienes que ir con la cámara cero a aterrizar. No jodas, no te lances desde arriba que te cargas el camión, Soy tonto, pero no gilipollas, Bueno. No seré yo quien diga que sí, ni que no, ni que todo lo contrario. Ya estoy en Badajoz. ¿Pero para qué te vas a ir a Badajoz, gilipollas? ¿Para probarlo? Sí. Que mi tierra. Ay. Toma, tía. Mira, estoy ahora mismo por donde está el FAR. ¿Por dónde está? El faro. El centro comercial del faro. Madre que te parió. Vaya palo me acaban de meter, loco. Copenhague, con Geo o con Honda. Mírate lo que te sale en el mapa. Te lo digo. Espera, Copenhague se escribe Copen H-A y G-V. Copenhague. Con H. Open. H-A-G-U-E. Y ahí es donde estoy llegando ya. No me lo pillo. Pues entonces, tío, ni puta idea. Odense, pues pon Odense, a ver. Pon Odense, a ver si te sale. Ese es más fácil. Odense, Goto, Odense, tal y como suena. Que también tengo que pasar por allí. Ahora sí. Odense sí, pues de Odense podría ser incluso a Copenhague, pero bueno. Thank you.
Pero ¿qué más traes? Nada, Vaya recto. ¿Qué te ha pasado por aquel lado? ¿Qué te pasa, amigo? ¿Qué te pasa? Vaya recto. Otro peaje. Hemos estado un rato guapo sin peajes, ahora ya llego a la zona de peajes. Me cago en 10. Me cago en 10, tenía que haber tirado por la izquierda. ¡234 pavos, loco! ¡De peaje! ¡Qué puta locura es esa, tío! ¿Haga impuestos? Pero sí, hemos hecho un recorrido de mierda, loco. ¿Eso qué? Thank you.
¿Qué dios? ¿Dónde coño estás? Ah, estás aquí. El hombre que voy a pasar, coge una carga ya de una puta vez. Mucho. Vale, vas a bajar por donde yo salgo. Vale, sí. Ramonzón, te engancho. Vale. Pero ¿dónde coño estás? Vaya recto. ¿Dónde coño estás? Hostia, ¿que vas por el otro lado? Hijo puta, ¿dónde coño vas, tío? Pues claro, idiota, yo tengo que bajar para abajo. Vuelve a hacer goto, anda. O activa la cámara cero y vente para aquí. Da la vuelta con la cámara cero. La estoy haciendo. Cámbiate de carril y ya está, yo te espero, no te preocupes. Hostia, qué cabrón, qué bueno, tío. Uy, hijo puta, me salía aquí al lado. Venga, ala, tira para adelante. Hostia puta, qué grande eres, cabrón. Hijo puta, no me frenes. ¿Quién te frena? ¿Tú? Serás cabrón, pero si te estoy esperando todo el rato vas a decir que te freno. Desgraciado. ¿Quién me ha frenado? ¡Ah, hostia, la mierda, hombre! A 85 me clavo. Las pegatinas. Me vas a quitar la goma de... ¿Qué día te diga? ¿Has podido coger carga o ese trailer es tuyo? Ese trailer es mío. Date. Yo tengo la skin para el trailer del remolque del grupo. ¿De cuál? ¿De este? De los cuñados, sí, el que nos hizo Strong. Bueno, el que le compré a Strong. Porque lo malo que tiene. Mira qué chulo el puente. Sí, este es guapísimo. De este tengo la foto ya. ¿Quieres parar y...? No, la tengo ya hecha. ¿Quieres parar y nos echamos una? Ah, vale. Dale, si quieres, sí, hombre, no hay problema. Ahora, venga. Parate. ¿Vos estás aquí en el medio? ¿Ah, en el medio? Sí, aquí en el medio. Venga. ¿Yo aquí en este lado? Ah, tú. No te has estampado conmigo porque Dios no ha querido, loco. Espera, que lo dejo aquí aparcado. Se me ha calado y todo, yo puta. Espera. Espera. Hostia, no me dejas sacar de aquí, no me dejas salir. Y yo... ¿Qué dejarme salir, cupón? No me deja, tú. O sea, la cajala, con cámara cero. Que también se puede. Que también sé cómo hacer unas fotos con cámara cero, que muchas veces son... ¡Ah, qué cabrón! Tienes el de Crones, qué desgraciado.
¿Aquí se ve bien o no? Ahí, ahí, jodiendo, jodiendo al tráfico. Control, Alt, imprimir, me voy a Discord y la cuelgo. En ETS2. Al pirata de Rocha. No, ya está, ya está. Me gusta tenerlas ahí. De ahí no se pierden. ¿Sabes lo que te voy a decir? Pame, pues ya es chulo, ¿eh? Ay, calla, que estoy en séptima, claro. Estoy en largas, tío. No me da ni cuenta. Corto para que no te metan. No, no creo que me vaya a dar, ¿no? Bueno, que se a ver. Me mete a la izquierda. Continúe a la izquierda y continúe recto. Vaya recto. ¿Se te mete? No. No, no, no. A mí no, desde luego, ¿eh? Yo sigo recto y él chupó el tercero a la derecha. Y continúe recto. Si va por ahí, porque va a torcer a la derecha. Nosotros rectos. Freno un poco. Vaya recto. No, no, recto, recto. Ya, ya, no. Yo lo decía por el coche. No, 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 el coche ha pasado de sobre, no te preocupes. ¿Cuántos kilómetros te pone? Voy 420, ya te lo he dicho yo, digo, mínimo eran más de, bueno, era más de, te he dicho una hora, me he equivocado, pues 40 minutos, vale. 1000 kilómetros es una hora más o menos, en tiempo de juego, por la carretera el mejor y por ahí. Más o menos la media está en 1000 kilómetros una hora, más o menos. Lo que pasa es que, bueno, pues siempre te entretienes, que si gasolineras, que si el Pomadas se confunde de calle, que si el Pomadas se estapa contra guardarraíl y esas cosas. ¿Hay que pongo el K? No. Pues cállate. Vale. No he dicho nada. No sé qué estás hablando. Estoy comiendo de toda la línea. Ouch. Ay. Arica. Ah, no tienes ni siquiera el pitito de atrás. El culo te pica. Se ha quitado la voz. Vea, que se eBay con Opa. No hay camión más fiable que el eBay, loco. Este no me deja nunca tirado. eBay con le sale las luces de color. Cuidado con el coche desde... Ah. Y la lástima que no esté el S-Way. Si estuviera el S-Way, ya te digo yo. Mira que el G-Way me encanta, pero el S-Way es precioso. Hace una chorrada, pero... Le querían meter de aquí a... Vamos. Bueno, sí, pues no tienen que meter camiones todavía. Y con Iveco no... Y con Iveco dijo Sariel que no había muy buenas relaciones, por lo que fuera. Porque a Iveco no le interesa, a lo mejor. Pues no entiendo por qué no le va a interesar. Que se sepa, bueno, que se reconozca su marca.
por el mundo entero. Puro marketing. Sí, yo creo que las marcas pagan por aparecer aquí ya. Sí, claro. ¿Ah? Renault, por ejemplo, ahora no sé cuánto ha dado para el Renault eléctrico. Claro. Igual que pasaba con el Farming. ¿Qué pasa con el Farming? Lo mismo. Farming tuvo que suplicar. Cuando salió el Farming, tuvo que suplicar a las marcas que les dejaran poner sus productos. ¿Vale? Y ahora las marcas pagan a Gian Software, a los creadores del Farming, por poner sus marcas en el juego. Les pagan, ¿eh? O sea, y no pocos. Yo creo que prácticamente el juego se podría financiar perfectamente con lo que pagan las marcas. Luego el resto de ventas y demás son todo beneficios. Por eso invierten mucho en la Farmcom, o sea, en hacer su propia feria. ¿Vale? Donde luego, pues lógicamente, se convierte un poco en el tema de producto agrícola. Porque van marcas también conocidas en la Farcom. Aquí en Campanito se hace una joder. Una concentración. Uh-huh. Y se llama Cebal Agraria. Uh-huh. Y aquí viene agricultores de todas las partes de España y de fuera. Y una de las veces vinieron con un simulador de farming a explicar un tipo de cultivo. El algodón. Hostia. Pero se cultiva en Extremadura algodón. No, no creo, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Hostia. Sí. Aquí lo que estoy viendo mucho, que yo no había visto hasta entonces, bueno, aquí había en una zona, aquí había mucho arrozal, ¿vale? Que para eso traga agua sin talento, pero la tierra se ve que era muy buena para el cultivo del arroz. Y desde hace unos años se habían quitado arrozales para meter guisantes, tío. Aquí lo que están metiendo más ahora es el tabaco. Tío, pero yo pensaba que el tabaco se vendía menos ahora que antes. No. Hostia. Y la almendra. No, almendra sí. El fruto, macho, se está comiendo el campo. Lo que son los árboles frutales, macho, da igual fruto seco que fruta normal. Aquí la fruta también, tío. Quitan campos para meter frutales. Al final tenemos que alimentarnos de almendras y pistachos, me cago en 10. En mi pueblo están montando una planta de almendra. Dicen que va a ser la más grande de Europa. Entre eso y quitar también campos de cultivo para meter, por ejemplo, aquí parcelas de carrasca para meter para la trufa modificada genéticamente para que generen más trufa. Hacen pruebas, cogen variedades, las que producen más cogen cepas, las vuelven a reproducir, las vuelven a tal, hasta que... Yeah. A ver, tampoco es que las modifiquen, lo que hacen es seleccionarlas y triarlas y ir haciendo selecciones y planteros. Entonces tú... Aquí hay una asociación Truficultura que te proporciona todos los medios, pagando, por supuesto, pagando una buena pasta, por la pasta. Para que te pongas a... Ah, no, coño. Pone aquí a la derecha. Para que te pongas a poner carrascas. ¿Sabes lo que es una carrasca? Más o menos. ¿Más o menos lo que suelta la bellota? ¿Qué es para ti? Sí. ¿Qué es para ti lo que suelta la bellota? Lo que suelta la bellota por la suciedad. La cáscara. No. ¿Qué árbol en tu ciudad suelta bellota? La encina. La encina. Pues una encina aquí se le llama carrasca. Aquí cómo se están muriendo las encinas. Ah, pues aquí no, y encima están protegidas, ¿eh? Aquí también. Es a la derecha, ¿no? Yo estoy por donde estoy, sí, al principio. No sé si me dice a la derecha o no, yo estoy en el carril de la derecha, eso sí que te lo puedo decir. Y luego,
Y luego no, no, es todo recto. La carretera no se suelta hasta Osnabrück. Hostia. Mantente a la izquierda. Ay, que he metido la pata. ¿Por qué? ¿Dónde te has metido? Porque he cambiado de marcha sin haber tenido que cambiar. Mantente a la izquierda. Mantente a la izquierda, por el carril del medio, por el túnel del medio. Por el de la izquierda, vamos. Y yo casi la cago. Este túnel a mí no me gusta. ¿Por? Está guapísimo, tío. Sí, pero porque se parten varios túneles. Bueno, si el túnel es así, tío. Esto como al final es como una intersección. Uno debe llevar a la... Pero vamos, que me toca los huevos porque yo creo que va al mismo sitio. Así, te lo digo de claro. No. ¿No? Hostia, pues me ha dado la sensación, tío. Una de estupidita. Nada. ¡Uy, va! Ojo, que se han dado entre ellos. Hostia, el del Lexus, cómo se pica. Ya sabes lo que dicen, que se pica, os come. ¿En qué carril está? En el de la izquierda, ¿no? Sí, pero porque estaba adelantando. Vale. Sí, no, es que hay otro camión parecido al tuyo, al otro lado. Métete ya. Ah, no, no te metas, que tienes un bus. A la derecha, pomadas, del todo, Hay que salirse. Hacia Osnabrück. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Osnabrück. Salga a la derecha. No le pueden poner como Dios manda, ¿no? Cierto, Rodrigo, ¿ves? Eso sí sabe bien. Pero Osnabrück. Es que de verdad. Parece mentira, macho. Ya estamos llegando. Qué manía con poner el nombre raro. Portugalete, ¿ves? Se entiende perfectamente. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Bueno, vamos viendo, tú. Que aprendan español. Gira a la derecha. ¿Qué les cuesta? No les cuesta nada. Uy, el chiveco que no sube. No, ni nada. Chiveco es una máquina, loco. El eBay compras de otro es una máquina. Ya te digo yo que estoy enamorado. La putada que lógicamente quiero comprar más camiones cuando ahorre. Para tener más trabajadores, tengo más. Ahora que tengo otro, ¿cómo se llama? Compré un garaje nuevo en otra ciudad. Me tienen que reportar dinero mis trabajadores, si no, a la puta calle. Los manchas les viene. ¿De precio? No he mirado nada de lo que había de segunda mano, pero tampoco voy a mirar porque dinero no tengo. Y fíjate que no me acuerdo si pedí préstamo. No, es posible que esté devuelto, porque con el poco dinero que tenía, es posible que el préstamo incluso lo haya devuelto ya. Pues míratelo, no vaya a ser que entre el taxi y te joda vivo. No. ¿Se podrían hacer servidores aquí como el farming? Vamos, los tienes. ¿Servidores de 24 horas? Claro que lo tienen, loco. Claro que ya hace días que están. Sí, pero el dinero va a la cuenta de Irmi. No lo sé. Hombre, si estás... Ojo. Me cago en su puta madre. No lo sé.
Ah, que estuviera abierto el servidor sin que hubiese nadie. No lo sé cómo funcionan en el euro, pero sí que hay servidores, sí, dedicados. Hay servidores dedicados para el euro. Dios, y la madre que los parió, tío. No me fío de la cisterna, me cambio. No, pues yo sí. Me he hecho un gesto raro y ya no me fío. No, métete, no se cambia, Ajá. O quizás sí. No, el que me cambió soy yo. Y ahora uno se va para la derecha. El agregados. El que tengo aquí colgados. Sí, estas carreteras, no, estas intersecciones no me molan. ¿Por? Porque se cambian muy pronto. Tiene que quedar menos, ¿no? Joder, ya lo creo. Hombre, cada vez que pasa, cada ratito que pasa me queda menos, eso seguro. Uy, perdón, pomadas. Me he hecho frenar al camión. No me ha dado. Mira, cosechadora. ¿Sí? Ahí va el anti. No, hace días que no entra en el servidor. Le dio por entrar unos días, pero ya no. Se le han debido quitar la gana al pobre. Ese tiene fiebre. No. Amazasti, ¿qué te puedes? Venga, que falta poquito ya. Llevo medio depósito. No jodas, tío. No ves lo que traga ese bicho. Me cago en la madre que los parió. Cuidado, 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 cuidado. No me da tiempo a frenar, cuidado. Se han dado entre ellos, Ya lo he quitado yo de medio. Trágame de viaje. Vale, a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. No intentes adelantar, que no creo que lo llegues a hacer. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Tuyo. El de la cisterna. Gira a la izquierda. La puta, no me ha entrado la marcha, tío. No te ves los huevos. Recto, ¿no? A la izquierda, sí. Bueno, ahora recto, espera, sí. Mira, tira. Qué chulo, curvitas. Ay, poca historia ya, Algún día que sueño ya, son las 1:00 de la mañana. Oh.
Para hacer lo que estás haciendo te multan, ¿eh? ¿Sí? ¿Por qué? ¡Hijo puta! Yo, sí. Esté preparado para girar a la derecha. Voy sobao, loco ya. Venga, lo han soltado todos de golpe de aquí. Gira a la derecha. Me he equivocado de botón otra vez, tío. No te digo yo que estoy sobao. Hostia, una de cuello, tío. Voy a entrar un momento al taller, no. Ya que lo tengo aquí. En la rotonda, coja la segunda salida. Ahora voy. Reencaminamiento. Ahora voy, eh. Que era recto y recto, ¿no? Estoy aquí, tío. Quiero en la rotonda. ¿Qué salida era? No sé. ¿Cuál era ahora, tío? Espérate. Las ruedas las tengo desgastadas, tú. Pero un huevo de más. Para confirmar esto, sí. Perfecto, ahora sí. Ahora va de cojones, un 6% nada más. Ay, no me he fijado el cambio de marcha. No. Joder. Gilipollas. No me he fijado. Me ha costado mucho cambiar. Uy. Para, vale, encima no me asegura nada. Fuera. Aparcado. Cambio de marcha, capullo. ¿Dónde te has ido? ¿Cómo has ido? ¿Qué salida es? Que no... La de tu... La de frente. Gira a la derecha. O sea... De frente, hacia la ciudad, ¿no? Hacia la ciudad. En la rotonda, coja la segunda salida. Esa es. Y en el siguiente cruce de frente, ¿no? En el siguiente cruce a la derecha. Salga ahora. Sí, a la derecha. Ahí, después del semáforo a la derecha. Y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Por una carreterita. Tira, sí. Y de frente hasta que te pegues contra la empresa que hay allí. ¿Y ahora? Y ya está, de frente es la empresa esa que está ahí de frente. Esté preparado para girar a la derecha. Sí, pero aquí ¿cómo se entra? Pues ni puta idea, cuando llegue te lo digo. Que no estoy allí, ¿sabes lo que te quiero decir? Ah, vale, ya sé cómo se entra. Por la zona del garaje. Gira a la derecha. Ah, no, espera, pomadas. Me he pasado, es aquí. Es en Transinete, es aquí, perdón. Como veo el cacharro rojo para allá. Es aquí atrás, perdón. Detrás mío, ¿no? Sí, justo detrás. Espérate. En la que pone Transinet. Voy para allá otra vez. Let's fucking go, tío. 53.000 yardazos. Perfecto. Continuar. Voy un momento al taller, a ver si le puedo poner algo al camión, al chiveco. Bueno, primero de todo, a ver si le debo algo de dinero al banco.
Superman o no? Sí. Antes de meterme aquí, para el motor. ¿El taller dónde está? Donde estoy yo ahora mismo. Antes de llegar a la rotonda. No, después de la rotonda está. Primero a ver si debo dinero al banco. Si debo el dinero al banco, termino. No, no le debo nada, perfecto. Tengo 97.000 pavos. A ver qué le puedo meter al Chiveco. I love you. Solo me deja poner el, bueno, estaría este también, pero el de la flamenca me encanta, tío. El del toro no está mal, pero el de la flamenca es precioso, tío. Pero por eso vale 20.000 pavos, ¿sabes? La hija de puta. 20.000 pavos. Ya, ven. Esto no. Lo que yo quería era otra cosa. ¿Eh? Pues el Daf Daf se ha ido a la verga. ¿Por? ¿Se ha ido todo por culo? El revolte. ¿Qué ha pasado? Asómate y lo ves. No me toques los cojones, tío. Este está guapo, loco. Está muy guapo. Pero vale una pasta toda la mierda que le metes a este camión, tío, que flipas. Oh, Dios. Y yo quería ponerle aquí algo más guapo, tío. ¿Qué? ¿Y si le pongo este, esta defensa, qué? Esta tiene ahí, esta tiene aquí. ¡Hostia! ¡Qué locura es esta, tío! Estás duro, cabrón. ¿Quién, yo? Sí, tú. Ten cuidado, cabrón, que me vas a romper el camión. Me cago en tus muelas. En teoría ahí no tienes colisión. Sí, no, hay colisión, sí que hay, loco. Bueno, pero me refiero a que no se destroza. Sí, no, sí que se rompe, sí. Te lo digo en serio, no me encachondeo, Que vale, no. Hijo puta, esta que está guapa no me gusta porque se tapa todo. Nada, no voy a ponerle nada. Nada, fuera, porque no me gusta nada de lo que veo, tío, de momento. No me lo habrá jodido, ¿no? No. Sí, sí que me has dado, cabrón. Sí, porque lo tenía al 6, sí. Cago en tu muela. Ya he encontrado que termina el punto. Aquí te espero. No, te espero, me voy a dormir, que ya te lo digo yo.
aparcado. Estaría mejor que aparcaras aquí, en las rayas. Coño, en las rayas estoy aparcado, loco. ¿Dónde coño estoy si no? Ah, bueno, pero esto es lo de los coches, ¿no? Al igual me he columpiado un poco. Bueno, lo vamos a dejar por aquí. Bueno, como siempre, muchísimas gracias a todos los que pasáis, saludáis. Muchísimas gracias por haberme acompañado este ratito al señor Pomadas. Y nos vemos mañana. Chao, chao.